Capaz que estás muy atrás y estás tocando. Hola, ¿se me escucha o no? ¿Se me escucha? Imagínate si la maestra. Perfecto, me quedo ahí. Me quedo ahí. Bueno, vamos a hablar con dos integrantes del colectivo que forman parte del Oratorio Sociedad de la Alegría, que depende de la parroquia Colón y busca compartir, jugar y merendar cada sábado con una actividad voluntaria preciosa que hacen con niños de edades entre 4 y 13 años. Qué lindo. Bueno, siempre es importante que las organizaciones sociales no tengan actividades y piensen en los niños. La otra vez hablábamos con UNICEF lo importante que es el juego para los niños. Si además era importante en el momento en el cual vivimos, estamos viviendo, tal ¿no? cual, que están alejados tal. Además, ¿y cómo, ahora y cómo, regresando, pero de las y siempre que hablamos de las redes sociales, que la gran mayoría justamente empiezan por ahí, ¿no? A nuclearse. No, me voy a tratar de moverme lo menos posible. Acá es cuando decimos qué bueno que están las redes sociales y que juegan a favor, ¿no? Totalmente. Las recibimos a ellas, Federica Sonderegger y Francesca Bocchio, que le voy a decir a Federica si dije bien el apellido o me equivoqué. Bienvenidas a ambas. Gracias. Buenas. Bueno, qué lindo, qué linda actividad que realizan. Cuéntenos un poco de este grupo que lleva adelante todo este proyecto. Nosotros somos parte de un oratorio salesiano que, bueno, como ustedes dijeron, depende de la parroquia Colón. El oratorio queda en el barrio La Carbonera, ahí en Colón, a unas 10 cuadras más o menos de la terminal de ómnibus. Y, bueno, más o menos nuestra actividad es ir todos los sábados al barrio, ir a buscar a los gurises a sus casas, más o menos a las 3 de la tarde, y ahí tener un momento de compartir en grupos por edades, un rato de juego. Como objetivo tenemos la evangelización, somos un grupo cristiano, y bueno, compartir la merienda también. Los gurises que acuden al oratorio son desde los 3 años más o menos hasta los 18. En estos momentos de pandemia, ¿cómo tuvieron que arreglar, ¿no?, la llegada hacia esos niños, a los lugares? ¿Cómo hicieron? En realidad, nosotros arrancamos, bueno, como no se podía salir y todo, arrancamos con la entrega de canastas. Ajá. Que se consiguió una donación de canastas SUI y estábamos yendo casa por casa, bueno, a entregar esas canastas a las familias que nosotros conocíamos, que a lo largo de los años se van conociendo. Y bueno, después hubo un caso en el barrio, entonces tuvimos que un poco que cambiar toda la modalidad. Y ahora estamos yendo sábado por sábado, como más organizado todo. Para cuidarnos entre todos, pero nada, se va seleccionando a la familia semana por semana y se va acompañando de ese lado. ¿Qué importancia tiene para la comunidad y para estos niños y adolescentes esta actividad? En realidad la actividad, claro, estamos con el tema de las canastas y otro, y la actividad lúdica y lo que le decimos la escuelita, que en realidad son las actividades que le damos. En realidad nos sorprendimos de que al principio fue como algo espontáneo que salió, bueno, ¿por qué no mandamos algo para que se diviertan o que hagan algo? Y la recepción de ellos, como la repercusión que tuvo de, bueno, manden más y súper necesario. Sí, nosotros cuando empezó todo esto, cuando empezamos con la movida de las canastas, que veíamos una necesidad de alimentos en el barrio, pero también nos dimos cuenta que también veíamos una necesidad en cuanto a la educación y el acceso, ya sea al internet o problemas con la compu o tablet, también era algo que estaba muy presente, entonces, y muchas familias estaban preocupadas por el hecho de que sus hijos no estaban activos, entonces por ahí salió el, bueno, también porque no estamos pudiendo hacer oratorio, vamos a hacer algo lúdico, pero también algo capaz que sea más didáctico, y bueno, y ahí fuimos creando. ¿Qué toman en cuenta a la hora de asignar cada una de las canastas? ¿Cómo hacen esa investigación? ¿Cómo? ¿Qué toman en cuenta a la hora de asignarle las canastas a las determinadas familias? Claro, en realidad conocemos a las familias a lo largo del tiempo, como que vas teniendo contactos con las familias y los niños, cómo vienen cada sábado, el contacto que tenés cuando pasás por ahí, sabés qué necesidades tienen, se quedaron sin trabajos y como que vas conociendo un poco, y cada sábado que íbamos, cada vez había más gente que necesitaba y nos contaba la situación. Entonces, en realidad, en base a eso, se va turnando y viendo cómo se puede. Claro, nosotros recibimos 50 canastas semanales, que nos da una canasta SUI,
y bueno, son muchas más familias que 50. Por suerte también la tía de Federica, que era voluntaria en Plato Caliente, también se ofreció a hacer unas viandas de comida, entonces llevamos eso semana a semana y vamos turnando a ver qué familias les toca la canasta y qué familias les toca los platos de comida. Uh-huh. Más o menos así, o sea, una semana por medio te toca. Si hay alguna empresa o alguna persona que quiera acercarse para darles una mano, es bienvenida. Sí, sí. Sí, sin duda. En realidad, claro, la comida es, se compran los materiales y ella en realidad se encarga de bueno, hacer la comida en las viandas y semana a semana se va llevando eso. Bien. Y también ahí mismo hay gente que semana a semana recibe todas las semanas canasta porque sabemos que está como en mayor necesidad, como que eso se va cambiando. Y ahora estamos con 400 personas. Wow. Entre todo, porque son 115 familias, que promedio son 4 por familia, 3, 4, 5. Entonces, en total son 400 que van turnando. ¿Qué significa para ustedes a nivel personal este tipo de actividades que realizan? Es algo que ocupa gran parte, creo que, de nuestra vida, creo que hablo por la mayoría de los animadores. Uh-huh. De verdad, cuando nos caímos en que no íbamos a poder empezar el año como normalmente, fue tremendo porque ese contacto no lo querés perder. Entonces, bueno, por un lado está bueno todo esto que pudimos hacer porque nos acercamos a los chiquilines, pero también a las familias desde un lado que nunca habíamos hecho, desde la educación, desde capaz que lo que necesitan en serio. Entonces es como muy especial todo esto, toda esta movida. ¿Y qué significa para ustedes pertenecer al grupo de jóvenes salesianos? Sí, en realidad, claro, con el tiempo yo creo que los VAS deja de ser como algo, una obra voluntaria, y deja de ser como que los vas a visitar porque querés. Claro, como que porque te hacen cariño bien. Y claro. El domingo vamos al asado con la familia, bueno, los sábados vamos a con ellos y los acompañás como estás al tanto semana a semana. Uh-huh. Obviamente pertenece al salesiano por el carisma y claro, por la manera que se sienten las cosas y la forma, pero sin duda que es eso, como que deja de ser como... Trasciende. Bueno, a esto y lo hago, y deja de ser como que es algo que lo haces porque querés también. Claro. Y los juegos, ¿cómo lo van armando? ¿Cada uno va aportando ideas? ¿Lo van cambiando? ¿Van viendo los resultados de acuerdo a la aceptación de los niños? Sí, en realidad son juegos, algunos son juegos clásicos que nosotros armamos. Por ejemplo, hemos hecho un memory, hemos hecho un dominó. Acá tengo, por ejemplo, acá la semana pasada hicimos una especie de escondidos, ajá, que es un juego un poco más complejo capaz. Entonces vamos viendo, ahí son como adaptaciones que hacemos más caseras de juegos clásicos. Y bueno, a veces sí se nos ocurren ideas capaz que más originales, capaz que más podemos adaptar más a lo que es el oratorio, pero sí, más o menos eso. Yo, mismo en el video salieron pila de gente que nos ayudaron con, yo qué sé, este escondido, nos mandaron el PDF y también gente que está aportando de la parte del hacerlo, ¿no? Por realidad en la comisión nosotros somos 7 personas. Estamos hablando que son 90 juegos, de cada juego de ese tiene 54 cartas. Entonces, cortarlo, encintarlo... Claro, lleva toda una logística y un trabajo que obviamente que no se hace en un ratito, ¿no? Es realmente... No, y ahora justo esta semana conseguimos que nos imprimieran y nos cortaran unos juegos, que también es otro juego que se conoce, un touch, una especie así, que está bueno porque ya lo tenemos todo pronto, estamos copados porque ya lo vamos a llevar directo. Conociendo a las familias, como decían ustedes, ¿no? Que la investigación se va haciendo a través de conocer al barrio, de conocer las necesidades y conocer a la familia. ¿Cuáles son las primeras necesidades que ustedes necesitan justamente para alcanzarle a esas familias? ¿Y de qué forma? ¿A través de lo reciben? ¿En qué horario? ¿Qué días? ¿Hay teléfonos? Sí, nosotros a partir de esta nueva modalidad que tuvimos que implementar, que en realidad nosotros, como dijo Fede, íbamos casa por casa a entregarle las canastas y las actividades. Y bueno, después que hubo un caso, tuvimos que tomar otras medidas. Nosotros nos quedamos en el espacio que nosotros hacemos el oratorio, que es ahí en el centro del barrio. Uh-huh. Y bueno, les mandamos a cada familia, hay un sistema de horarios, de a qué hora les toca ir a ellos a recoger su canasta. Y bueno, ahí se les pide que tomen las medidas necesarias, que no vengan juntos, que no estén cerca, que nosotros, bueno,
tapabocas, guantes, claro. Desinfectar, estamos con el spray del alcohol y bueno, más o menos así estamos desde la mañana hasta las 3 de la tarde entregando canastas, comida y bueno. Perfecto. ¿Ahí mismo también reciben todas las donaciones y en esos horarios? No, las donaciones previamente coordinamos. Se coordina. Y, bueno, las canastas, sí. Sí, estamos viendo en pantalla, también hay un colectivo en Habitat, ¿no verdad? Para aquellos que de repente quieran colaborar de alguna manera con la actividad que realizan ustedes. Exacto, sí. Bien. En realidad, claro, es como mismo pedíamos dos, tanto lo económico como lo profesional, de la manera que cada uno se sienta más cómodo, como claro. aportando. Que todo y si el colectivo bueno. se dice más a eso para tener más organizado, un poco, bueno, la gente que quiera aportar de ese lado también. De más. Federica, impecable. Francesca, felicitaciones, divino beso trabajo grande, que realizan. Muchísimas gracias. Un beso a todo el grupo de Salesianos. Chao, chao. Qué lindo ver a los jóvenes. 19 y 20 años. Me encanta, y tan involucrados, ¿no? Con tanto amor, además lo hacen con el corazón realmente. Como se deben hacer todas las cosas. Sin duda. Con ganas, con corazón. Obvio. Nos vamos a la pausita, enseguida volvemos con más desayunos informales. Claro, yo me quedo quieto, estoy quieto de hoy. Con ganas y corazón, andate a la pausa. Nos vamos a la pausa, ya venimos. No me extrañen.